Hola mi gente, gracias por estar en un nuevo video de Tecnoinfo RD, una de las compañías más grandes de fabricación de smartphones a nivel mundial es Xiaomi. Bueno, Xiaomi en estos momentos se encuentra preparando su próximo lanzamiento del que será su nuevo buque insignia de gama alta de este año 2018. Me refiero al Xiaomi Mi Mix 3. Y en este video vamos a conocer las últimas filtraciones que se han dado sobre este nuevo smartphone de Xiaomi. Pero antes de empezar, quiero pedirte que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que actives la campanita para las notificaciones. Ahora sí, comenzamos. La empresa Xiaomi se encuentra preparando el que será el lanzamiento de su próximo buque insignia, el Mi Mix 3. Tal evento se producirá la próxima semana y en él podremos conocer de manera definitiva todas las características de su nuevo smartphone, del cual ya se ha ido filtrando diversos datos a lo largo de los últimos meses, muchos de estos datos directamente desde la propia compañía. Lo más reciente lo supimos ayer, cuando la misma Xiaomi confirmaba que el Mi Mix 3 vendrá con una configuración de 10 GB de memoria RAM, lo que podría convertir a este smartphone en el primero del mundo en incluir esta característica. Además, hace unos meses atrás supimos de mano de sus ejecutivos que el terminal incluiría el mayor rediseño de la serie Mix hasta la fecha, eliminando la cámara frontal para dar lugar a un frontal en el que casi todo es pantalla. Esto es gracias a la cámara retráctil que vendrá en el nuevo Xiaomi Mi Mix, la cual se oculta mediante un mecanismo bajo la pantalla, como ya hemos visto en otros teléfonos. Y es precisamente esta cualidad la característica más destacable y la que deja ver ahora en un nuevo video que pone de manifiesto dicha particularidad. El CEO de la compañía ha compartido en la red social china Weibo hace unas horas unas imágenes realizadas con el dispositivo que confirma de esta manera la dualidad de su cámara. Queda descartado por consiguiente que la firma se sume a la triple lente por ahora. Además de la doble cámara trasera, se espera que el Mi Mix 3 incorpore una cámara doble en la parte frontal de 20 megapíxeles, lo cual podría ofrecer una notable mejora a la hora de realizar fotografías en modo selfie con desenfoque o como ocurre en el Pixel 3 en modo gran angular. Además, el Xiaomi Mi Mix 3 contará con 6.7 pulgadas de pantalla Super AMOLED con resolución 2K y ratio 19:9. Un procesador Qualcomm Snapdragon 845 con 6, 8 y 10 GB de RAM, más 64, 128 o 256 GB de almacenamiento interno y compatible con la red 5G, USB tipo C y carga rápida. Sobre sus precios, aún no hay nada oficial, pero serían más económicos que todos los gamas alta que han salido este año. Pero todas las dudas quedarán despejadas el próximo día 25 de octubre de este año, cuando se haga su lanzamiento oficial. Mi gente, este nuevo Xiaomi Mi Mix 3 que va a ser presentado este próximo 25 de octubre por la empresa Xiaomi sería el primero en traer 10 GB de memoria RAM si las filtraciones resultan ser ciertas. Vamos a ver ya el día de su lanzamiento si todo lo que se ha dicho sobre este nuevo smartphone de Xiaomi es realidad. Mi gente, hasta aquí este video. Espero que haya sido de su agrado. Si es así, no olviden darle like y compartirlo en todas sus redes sociales. Les invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus como Tecnoinfo RD, y que visiten nuestro website www.tecnoinfo.rd.net. Mi gente, para mí fue un honor y un placer estar con todos ustedes. Yo soy Moisés Saldívar para Tecnoinfo RD. ¡Hasta la próxima!